¿Qué tal amigos y amigas? Bueno, hoy día con el 50 milímetros 1.8D, así que vamos para allá. Bueno, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy día, como les decía, con este lente que es el 50 1.8D, un lente que es bastante liviano, casi dirían de juguete, pero bastante nítido, muy bien armado. Como pueden ver, mucho sonido no tiene. Tiene el diafragma que se puede mover, pero como ustedes saben, o imagino que la mayoría sabe, al usarlo en la cámara digital tengo que bloquear. Acá hay un numerito que viene en el naranjo, que generalmente es el más alto, en este caso el 22, y tengo que bloquearlo ahí para poder que me lo reconozca el diafragma desde la cámara. Voy a poner este en la de 500. Porque lo otro que tiene interesante este lente es que es para DX y para FX, es decir, para cámaras de recorte de factor recortado, como es la de 500, que es una DX, o la full frame, como es la de 5 en este caso. Bueno, le puse un filtro por si la mosca, básicamente. Generalmente estos lentes no me gusta usarlos con filtro, porque al tomar fotografía me pasó más de una vez que usando, como se dice, usando la cámara en una iglesia, le tomé una fotografía a una vela, o sea, voy a un marco general con una vela, y la iluminación de la vela hizo un fantasma en la esquina. Entonces me aparecía como una manchita, que finalmente era eso, era que había un reflejo ahí. Y ese reflejo justamente era el que me molestaba un poco, o me parecía como una mancha. Bueno, fuera de eso, en realidad, como la uso aquí adentro, lo tengo en el filtro. Igual la saco para tomar fotografía. Cuando compré este lente, en realidad, hace poco, no tenía mucha intención, la verdad. No me gustan mucho los lentes fijos. Pero bueno, dije, voy a darme otra oportunidad. He tenido tres tipos de lentes de 50. El 1.4, ahí, que es de análoga, que es lo mejor que he tenido en 50 milímetros. El 50, dos veces he tenido el 50 1.8G, sí, pero no me ha gustado. Definitivamente no me gusta ese lente. Tema subjetivo, hay algo que no me gusta. Y este lo he estado usando estos últimos días y me gusta bastante. Lo conozco, no al punto, no al, la mismo que el 1.4, pero es bastante bueno, bastante nítido, bastante rápido. Sí, tiene sus detalles, por ejemplo este, que cuando enfoco, tiene ese enfoque que suena bastante. Entonces eso es porque no tiene motor de enfoque, o sea, no tiene, perdón, motor de onda silenciosa como el G. Pero fuera de eso, como no lo voy a usar para video, en fotografía me sirve bastante. Es un lente que es, como les digo, es bastante liviano. Con la de 500 es casi como si fuera una mirrorless. Tuve la Z6 y andan por ahí en peso, quizá un poquito más livianita, pero con este lente ni se nota. Con la de 5 el peso del lente no se nota para nada, en realidad. Entonces es un lente cómodo, un lente sí un poco pochinchero, nítido, sobre todo en el centro. En la esquina se pierde un poco, sobre todo en paisaje, bueno, como muchos lentes, que uno pierde cierta nitidez en la esquina, exceptuando el 70-200
F2.8 BR2 que tengo, que no pierde en la esquina, no tiene esa pérdida de nitidez en la esquina. Lo otro que este, como al ser un 50 milímetros, es un marco, como se dice, que es la visión del ojo, como vemos, más o menos, no tiene mayores ni acercamientos, ni este efecto de perspectiva que nos da, por ejemplo, el 35 o el 24, sino que nos da una imagen más plana. No, este es bastante todo bien enfocado, todo bien encuadrado en realidad. Así que por ese lado, muy bueno. Tiene además, al ser 1.8, tiene un bokeh o un desenfoque bastante bueno, bastante bonito. Como les decía, me sirve para full frame, tanto como para DX. Y lo otro, que no es caro. Hoy día, en estos momentos, de segunda mano, están bastante asequibles, bastante baratos. Y para salir del lente tradicional 18-55, que realmente utilizamos bastante, que viene con la cámara en algunos casos kit, este, pum, es dar un salto cualitativo. Tiene mejor enfoque, mejor nitidez, tiene un resultado mucho, mucho más bonito, más lindo que el 18-55 que trae este 4,556, que no da la posibilidad de ese enfoque este bokeh tan artístico que mucha gente le gusta. Entonces, en ese sentido, recomiendo bastante este lente. Insisto, me ha gustado bastante. No me parece un lente malo para nada y lo recomiendo bastante. O sea, si ustedes están pensando en gastar un poco más de dinero en el G, bueno, salvo que ustedes hagan video, este lente no tiene nada que envidiarle, a mi parecer. Voy a insistir, he tenido dos veces el 51.8G y este no extraño nada del otro, salvo el sonido, pero fuera de eso, nada más en realidad. Así que nada, pues eso sería básicamente con este lente una revisión cortita del 1.8 D. Si tienen una cámara D3000 o D5000, no les va a servir porque este lente no tiene motor de enfoque a diferencia del G. Por tanto, solo cámaras con motor de enfoque de las 17.000 en adelante, y algunas de 90 creo que también tenía motor de enfoque. En lo demás, en realidad, nada más que decir. Así que eso sería. Nos estamos viendo. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que le lleguen avisos de cuando suba un video. Y lo otro, darle like y comentarios. ¿Han tenido este lente? ¿Qué tal les ha parecido? ¿O han tenido el G? Porque también hay alguna gente que, por ejemplo, que no les parece muy muy, muy profesional este lente. Entonces, a lo mejor me gustaría que pusieran sus comentarios también abajo, si han tenido este lente o la gama D. Hay un 28, hay un 35, hay un 80, 85, perdón, D. Y denme sus comentarios, pues, que le ha servido, le ha gustado, no le ha gustado, lo dejaron de usar, etcétera. Así que eso. Y nos estamos viendo, cuídense y nos vemos en otro video. Adiós.